Luego de un largo trámite, el proyecto que actualiza la regulación y moderniza el sistema de firma electrónica tomó cuerpo y logró su aprobación en la sala de la Cámara de Diputados. La propuesta, enviada ahora a tercer trámite al Senado, fue aprobada en general por la unanimidad de 141 votos a favor, en tanto que el articulado fue ratificado en 8 sucesivas votaciones que mantuvieron el texto despachado por la Comisión de Economía. La salvedad fue la aprobación de una indicación presentada por representantes de distintos actores que buscó despejar inquietudes presentadas durante el debate y que pasó a informar el diputado René Zafirio, uno de los firmantes. Sin embargo, creo que hay que tomar alguna salvaguardia en el sentido de permitir que esos trámites igualmente puedan ser realizados ante notario o a través de la firma electrónica. Y lo otro es que la firma electrónica no se puede aplicar a las escrituras públicas. El proyecto despachado incorpora principios y definiciones a la ley que introdujo la firma electrónica, amplía su ámbito de acción, perfecciona su uso en órganos públicos, incorpora el sellado de tiempo al certificado y otorga certezas a su vigencia. Para el diputado Miguel Mellado, la propuesta legal presenta un avance que traerá ventajas para la realización de diversos trámites. Creo que la firma electrónica llega a terminar con el tiempo indeterminado que cada una de las personas tiene que hacer para trasladarse desde su domicilio, puede ser en el campo o en la ciudad, hasta las notarías, que a veces están llenas, para poder hacer trámites muy simples que necesitan un servicio público para llevar a otro servicio público. Y yo creo que eso debe terminar. La iniciativa también refuerza el rol fiscalizador y técnico de la entidad acreditadora, refuerza los derechos y deberes de usuarios, define las sanciones para los infractores y establece los plazos de entrada en vigencia. Por último, entre otros puntos, faculta al Ministerio Secretaría General de la Presidencia a elaborar un reglamento que especifique los casos en que se usará la firma electrónica avanzada en la Administración del Estado y le entrega atribuciones para extender certificados en este ámbito.